de mis planes participar en política. De hecho, hasta hace algunos meses, pues, yo tenía por ahí el apoyo de algo, por ejemplo, a Roberto Loya o a Paloma, que son gente que conozco, son gente honesta, y yo me veía precisamente apoyándoles, ¿no?, en algún proyecto. Pero bueno, lo que vimos es que, al parecer, el partido Morena fueron al basurero a buscar candidatos. Es decir, no están proponiendo a la ciudadanía candidatos de altura, candidatos de calidad, sino que fueron a escoger los peores perfiles. Y eso nos preocupa porque estas decisiones populares que tomaron los partidos nos ponen a los electores, a los ciudadanos, ante solamente dos alternativas, la mala y la más mala. Y esto yo creo que también es culpa de los ciudadanos el que sigamos permitiendo este tipo de atropellos. Entonces, por esa razón, te lo puedo garantizar, hasta hace dos días no estaba en mis planes, recibo la invitación, la reflexiono con mucha rapidez porque se tenía que tomar decisiones pues ya con la puerta a punto de cerrarse por los plazos electorales, y por eso me animé. ¿Qué es lo que vamos a proponer? A ver, esta campaña tiene que ser en dos aspectos, en dos vertientes. Primero, transparentar la identidad de los candidatos ante la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía conozca quiénes son realmente los candidatos, porque hay demasiados negativos en cada uno de los punteros. Si yo también tengo, pues que lo saquen, no hay problema, pero sí es importante que la ciudadanía conozca al candidato transparente, y de eso lo vamos a encargar al Partido Verde, de transparentarlos. Y al mismo tiempo, vamos a hacer también una campaña de propuestas. No podemos quedarnos nada más en una campaña de señalamientos. Si todo lo que vayamos a señalar que esté mal, también tenemos que compensarlo con propuestas de cómo haríamos las cosas nosotros en forma distinta como han venido ocurriendo. Entonces, eso es lo que avisoramos. Va a ser una campaña fuerte, donde obviamente los señalamientos que vayamos a hacer en el Partido Verde, algo importante, jamás vamos a intentar hacer una difamación gratuita, ni una calumnia, sino todo documentado.